nombre es Rosario Acosta. Cuéntenos sobre esta situación. Como si fuera la segunda madre del niño, porque él vivía jugando con el niño todo el día. Y ayer, al caminar de la escuela, y se pusieron la pelota ahí. Nos estamos bañando en el aguacero. Él fue de aquí, de su casa, de mío. David, vamos a la banca, le dijo. Yo dije, papi, vete con él, pero ven de una vez. Y coño, salieron para allá, para la banca. De allá para acá vienen con esa noticia. De él. Que se le había pasado eso. Yo salí corriendo como una loca porque yo pensaba que el mío también estaba, porque él podía también agarrarlo. Sí. Y fue lo que hizo, fue que llamó una sobrina mía que vive en el lado, que Elian se había caído en la banca. Lo que fue que rebaló. Pero Elian es un niño muy bueno de aquí de la Fundación. Todo el mundo lo quería. Tenía 15 años y parecía de 11 años. No había una gente adulta en ese momento que pudiera cortarlo a él para que la descarga. La gente le cogieron miedo. Nadie, había gente y nadie quiso acercarse. No cuentan que nadie podía, no quería acercarse por la gran cantidad de lluvias que había en el momento, ¿verdad? Había mucha lluvia y nadie era así. Nadie quería acercarse, tenía miedo porque era que la banca tenía corriente. Entonces, porque fue que si uno rebaló, se pegó desde toda la de la puerta. Entonces ahí quedó. Ahí mismo con la manita puesta ahí arriba. ¿En ese momento la banca está cerrada o está abierta? Estaba la abierta. Estaba abierta. La banquera, no sabía, la banquera tenía la hija de ella adentro y la banquera estaba afuera. Una menor. Una menor de edad. La banquera tenía una menor de edad. Sí, la hija de ella. Ella tiene 13 años. Entonces ella estaba afuera, la banquera. Entonces su hijo entonces, andaba con el joven fallecido. Sí, andaban juntos. ¿Y su hijo frecuentaba siempre, Elian, el occiso, frecuentaba en su casa? Sí, y el mío aquí era de ella. Eran así. Eran muy amigos. Sí, muy amigo. Entonces andaban siempre juntos, llegando a la escuela, jugando pelota y todo. La noto consternada, no la puedo, noto triste. No puedo, porque casi si fuera como si fuera mi hijo, porque se quedó junto allá, ahí junto con el mío, ahí todo el día. Y es un dolor que tengo ahí, como si fuera el mismo niño mío. Repítanos su nombre. Rosario Acosta. Dios la bendiga.